carnal, estamos aquí en la laguna de los Yanganates. Estamos ahorita presenciando una santa misa en honor a la Pachamama, que es la madre tierra. Pues de esto se viene una gran carrera de llamas, que es algo muy tradicional de aquí. En este momento se encuentran realizando una limpieza de las malas energías de todas las personas que nos encontramos aquí. Agradecimiento a los dioses y sobre todo a la madre tierra por lo que les ha brindado es muy importante. En este momento se encuentran realizando unas ofrendas a la madre tierra en agradecimiento. Si ustedes desean, bésenlo con cariño. Eso es el beso. Y cuando pinta la boca con la madre tierra, queda bien pintado nuestro origen, nuestro sabio, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestra vida y nuestro alimento. Tres veces tenemos que besar Ricardo, compañeros. Inque. Madre tierra, mamacita de mi corazón, tú que mantienes a todos en el mundo entero, sea runa, sea blanco, pero por eso tenemos que dar, hincando nuestros tres besos, de cariño, de abrazo y de fuerza, espíritu madre de... Benditas aguas, benditas vertientes, bendito pozo, de donde brindas, la madre naturaleza nos brinda el agua, la fuerza del agua. Uchagra de la zona nos ha brindado un poco de su trago tradicional denominado plomo, que tiene más o menos 90 grados de alcohol. Vamos a probar y ver qué tal. La verdad estuvo bastante fuerte, pero nos comentaba que con eso ellos se mantienen calientes, temperaturas bajas en los páramos. Ahora nos encontramos a la espera de la gran carrera de llamas. Es algo que nunca antes había visto, así que tengo entendido que es por categorías. Hay categoría desde 3 años hasta 14 años. Y bueno, vamos allá.
Bueno, finalmente se ha terminado ya la competencia de llamas y todos los rituales, por lo que ha llegado la hora de celebrar.